Hello, it is Christmas time and I'm sitting here by my TV. I've been watching it very much lately because I'm on a holiday and I've been seeing all those programs about all sorts of things. But now I'm curious. I've switched the TV off and now I want to see how it operates, how it can put me into all those weird situations. Primero ponemos un lápiz de forma horizontal apoyado sobre nuestra barbilla. Después colocamos una regla de madera en forma vertical que parta del lóbulo de nuestra oreja. Miramos dónde se cruzan ambos objetos y medimos la distancia entre los dos. De esta forma marcamos la longitud máxima que debe haber entre la barbilla y la oreja para asegurarnos de que un estilo de cabello nuevo y diferente nos favorecerá. O de lo contrario, advertir que es mejor no dar el paso a cortarlo. Es la regla de los 5.7 centímetros de John Frieda, el estilista de las celebridades y experto en peluquería, que maneja internacionalmente una línea de productos y accesorios para combatir el cabello encrespado y seco. La decisión sería más fácil de tomar si no me hubiera afeitado la cabeza anoche. Pasé varias horas pensando en maneras de suavizar la superficie de mi cabeza. Quisiera encontrar una playa y lucir mi nueva identidad inmenso veraneante del horizonte en el calor eterno. Quisiera escribir sobre mi cabeza como si fuera una mesa de madera maciza de pino. A las 8 de la mañana concluí que estaba aburrido. Mis ojos dormitaban en los aparadores de la ventana de la peluquería del otro lado de la calle y a momentos me distraían las caravanas de nubes lánguidas y rebeldes que tanto me fastidian. Siempre me han parecido una amenaza innecesaria. Me quedé una hora mirando tu mano cubierta de henna en el tocador, y mi rostro apenas respiraba, enterrado en flores de madera como sediento de rociador hidratante con óleo de argán. But this is different. This is millions and millions of little screens. Who sent light on you, some sort of electrical light, I'm not really sure, but because there's so many of them, and in fact you're watching very, very many frames when you're watching TV, your head is very busy all the time to calculate and put it all together into one picture, and then because you're so busy doing that, you don't watch very carefully what the program that you're watching is really about. So you become hypnotized. So all that's on TV, it just goes directly into your brain and you stop judging if it's right or not. So you just swallow and swallow. Quisiera hablar sobre todo lo que contiene el corte de pelo. Estiro las piernas y me revolvo en presagios cargados de melancólicas hojas y naufragios. Desconozco casi todo excepto mis piernas estiradas bajo mis shorts de basketball y según la presión atmosférica y la humedad del ambiente, tu corte de pelo. Comprendo tu falda, porque contiene esa costura abierta donde un estado de ánimo me precipita hacia el paso en el último tiempo y yo brillar el azul infinito. Es una atrocidad que me recuerda al niño de mojar, a follajes, a escondites para cadáveres de camisas finas mecidas por el techo. Me hace pensar en usar solo camisas finas mecidas por el techo. Desconozco el corazón ardiente de tu cola de caballo, ni te respira el olor de la infancia, mezclado con cínica de coco, con aletas de fuego, un inmenso agujero de alondra en la pared y la cascada más fría. Para comprobar que tu corte de pelo sea igual a lo que comprendo que es cuando mi cara está enterrada en la maceta, me asomo una vez más a la ventana de la peluquería, y de nuevo a las nubes de calor tropical. Paso sobre mi calva caliente un trozo de tela cubierto de seda. Respiro el olor a que me daña la suena. Sobre las amenazas. She pissed herself. Late night scare.